Tras el Campeonato de Desarrollo de Luchas Asociadas de la Zona Sur que se efectuó en la capital oaxaqueña, Dionisio Arenas, presidente de la Asociación de Oaxaca, habló sobre este evento en el que arribaron 10 estados a la Verde Antequera el fin de semana pasado. Primera competencia después de la Olimpiada Nacional, después de 6 meses sin competir, ya estamos compitiendo. Y sobre todo que vean que Oaxaca tiene buena lucha y tiene capacidad de organización, que vean que Oaxaca puede salir adelante en la cuestión del deporte, y pues nosotros, la lucha está dando la muestra. La competencia es clasificatoria para un campeonato panamericano en la categoría escolares y cadetes, la Copa México. Nicho Arenas también habló de los oaxaqueños destacados en esta disciplina. En espera de que él acepte irse, porque la verdad a veces los oaxaqueños son muy arraigados a sus papás, Ángel Asunción también, y el caso de Axel, ellos no han podido irse por la cuestión de la escuela, algunos estudiando en sus niveles de bachillerato a punto de egresar. Y creo que es la situación más grande por la cual no se han integrado a la selección. Y a veces nosotros quisiéramos que se fueran, pero también esto es un paso momentáneo y también tiene que preparar su vida académica, universitaria, para que en el futuro puedan obtener algo, ¿no? Hay un campamento, los seleccionados salieron del Grand Prix. Entonces Arely está considerada para asistir a un campamento a Cuba y ahí efectuar un torneo también. ¿Qué fecha sería? Alrededor del 15 de febrero. Con la mira puesta en Olimpiada Nacional, Arenas Cruz nos dijo cuáles son los próximos eventos y los objetivos para el 2017. El siguiente evento es el 2 de marzo en la ciudad de Puebla. Es igual el segundo torneo nacional de desarrollo. Y luego posteriormente vendrá la Olimpiada, que todavía el anexo técnico no ha salido y no sabemos en qué condiciones vamos a estar. Al parecer eliminan a la categoría infantil. Pues el objetivo principal es la Olimpiada, entonces nosotros le estamos apuntando a estar en el top 10 de esta zona. Debemos estar en el segundo lugar. El día de en la Greco sí estamos un poquito bajón de nivel, pero nuestro fuerte es el estilo libre y el estilo femenil. Mejor asociación deportiva aquí en el estado de Oaxaca y a nivel nacional estar entre los primeros 5. El año pasado bajamos un número, nos colocamos en el 6º lugar en la Olimpiada Nacional por eficiencia. Y entonces nosotros pues seguimos para adelante, ¿no? Seguir trabajando. Le tengo que agradecer a todos los patrocinadores que nos han hecho posible que este evento salga así de bonito. Sin ellos no pudiéramos organizar nada de esto. Con imágenes de Mar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.